En Punto Espinillo, en la chacra de César Vega, presidenciable por el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente. Desde que llegamos no para, él está cosechando, me da explicaciones sobre todo, sobre el frío, sobre el agua. Nos hizo un tour bastante interesante también por la zona. Tanto, buenos días, tanto, ¿cómo estás? Ni tanto porque está bien, gracias, ¿cómo andas? Bien. Muchas gracias por recibirnos a esta chacra. ¿Tú vivís en Montevideo o vivís acá en el campo ya instalado? De momento me tuvieron que traer hasta acá. Andamos en la máquina con el tema de la política. Estuve en Fraiventos, Mercedes, Paysandú, Salto. Me voy dentro de unos días para Maldonado y ciudades varias, y Rocha y ciudades varias. Entonces, Porque el PERI está perfilado por las encuestas para entrar en la Cámara de Diputados. ¿Te parece que hagamos una especie de recorrido y me vas contando por qué quisiera ser diputado en nuestro país? Sí, no tengo más remedio. No tengo más. Ah, agarramos por acá. Agarramos por acá, mirá. Hay mucho para recorrer, ¿eh? No tengo más remedio que hacerlo porque tengo una edad. La cual pienso que si a uno le fue mejor de lo que pensaba, tiene que dedicarle un poco de su tiempo, un poco a, sinceramente, que a ver si mejora un poco la situación para ustedes. Bien. Pienso yo, porque le estamos heredando un país que está bastante mal. Estamos en una era, en un tiempo donde se habla mucho del medio ambiente, de la ecología, de lo que son los agrotóxicos. Hace poquito conocimos esta situación de las naranjas que tuvieron que volver al país por la cantidad de residuos de agroquímicos tóxicos. ¿Cómo se puede resolver eso desde la Cámara de Diputados, desde el gobierno? Y bueno, diste en el clavo. Yo vi un informe que hicieron ustedes para Buen Día Uruguay recién hace un rato. Andaba por ahí, pero recién lo pude ver, de verdad que una cantidad enorme de WhatsApp y información que nos están mandando. La del Fentión, creo que fui el primero en recibirla, y si no fui el primero, anduve ahí y traté de desperdigarla por todos lados, y lo felicito por el encare que le dieron al asunto. Lo vi hace un rato y faltaría decir nada más que un par de cosas para avivar más a la gente, porque yo quiero que esa naranja termine enterrada o rodando en el Palacio Legislativo. ¿Por qué? Porque las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han sido muy hipócritas. Fíjate, faltó un par de detalles a esa nota nomás. Primero, a lo que dijo uno de los jerarcas, que ahí trabaja y si gobernara el PERI ya no estaba, dice, no, fue deriva. ¿Se entiende? Deriva. ¿De quién hablamos particularmente? No, ni sé el nombre ni me interesa. Algún ingeniero agrónomo es. ¿Ah? Fue deriva, dice. Claro, deriva sería como que curen un campo o envenenen un campo acá cerca y ahora viniera toda la deriva para acá. Claro, y los restos, digamos, de los campos cercanos. Que queda en el aire. Claro. Que dicho sea de paso, una de las cosas que hay que combatir es que de lo que se da en los llamados agroquímicos tóxicos, muy poco llega al punto al punto que vos querés, claro. Un punto destino. El más del 90% queda en el aire prácticamente. Con vientos de este tipo no se podría hacer. ¿Eso le llega a todo el mundo, a todas las chacras que están cerca, a todos los campos? Claro, por eso está lloviendo glifosato por todos lados, por ejemplo, y por eso si te haces un análisis de sangre, por más que sea vegetariana, te va a dar casi seguro algún plaguicida. Tomamos aquí el móvil desde la chacra en Punta Espinillo con César Vega, presidenciable por el partido PERI. Ya está cosechando, desde que llegó, está trabajando aquí en el campo. Algo. Está cosechando unos puerros, me voy a llevar alguno, me imagino, ¿no? Lo llevas todo. ¿Todos esos para mí? Y estos son hasta poco para un vegetariano. Ya le dije que era vegetariana y ya está, estoy para hacerme una sopita. Contanos cuáles son las otras cosas que tenés por acá, que veo que hay tremenda huerta. Bueno, esto es tremenda huerta, ¿no? Porque esta parte ahora se liquida y se arranca para el verano. ¿Qué hay? ¿Qué otras vegetales? El tomate, el que estábamos viendo ahí adentro. Y bueno, para aquel lado arrancamos a plantar ya con vista a la época del verano. Después, si damos la vuelta, vamos a ver los frutales. Y bueno, ¿se trabaja esto? ¿Se puede vender, comercializar tus productos? Se vende todo. Bien. Por eso damos manija que haya muchos productores orgánicos. Porque hay mucha demanda y pocos productores. Bien.
¿Es mejor consumir orgánico entonces? No, toda la vida. El alimento, si tiene veneno, no es alimento. Tenga mucho o tenga poco. Como estábamos hablando del caso del fentión, el órgano clorado. ¿Te gustaría comer naranja con fentión? Si me lo decís así, te diría que no. Bueno. Pero bueno, acá en Uruguay los niveles que se aceptan de los residuos son distintos de los de Europa. ¿Vos no decís que mejor que no tenga nada? Tener nada, y entonces te voy a dar naranja sin nada. Vamos a probar. Pero ¿qué pasa con la miel? Tú tenías aquí miel también, y se ha dicho que está muy contaminada la miel. Los productores están pasando un momento de una crisis muy grave. ¿Cómo se trata el tema de la miel? Con glifosato. Y bueno, lo mismo, ellos tienen una problemática porque, claro, dan por ahí todos los productos y llega acá a ponerle un trébol, queda contaminado, la abeja trabaja mucho en el trébol, como viste no hay ninguna, está habiendo poca abeja, pero claro, hoy hace un frío bárbaro, totalmente loco el clima, no tiene nada que ver, hace 2 días me morí de calor en Salto, y no hay ninguna abejita, pero bueno, ellas llevarían el polen desde acá, contaminado. A la colmena, y ahí aparece la miel. Y tienen derecho los alemanes o quien sea. Pasó con la manzana rusa, que volvió y se la comieron los uruguayos, la naranja está de Italia. Ellos tienen derecho a exigirnos. Dice, no, son barreras para arancelarias. No, mentira. No, tienen derecho. Cambiemos de tema a lo que son los animales. Para allá vemos a tu gato. ¿Qué otros animales hay aquí también en la chacra? El mico es un gato famoso a esta altura del país, es un gato muy mediático, como ves está muy flaquito. Está bastante gordo, digo, se debe alimentar muy bien. Sí, se alimenta muy bien, él caza por cuenta propia y además pide comida. Y después tenemos el oso, que es un perro que hemos heredado, que es un perro viejo, un pastor alemán cruza viejo, que está muy bien también gordito. Allá anda, oso, venga que va a salir en el canal. Y después tengo un par de caballitos. Vemos a lo lejos los caballos. Vamos a verlo. ¿Cómo es el mantenimiento de una chacra así, estando a unos kilómetros? ¿Cómo se mantiene cuando tenés que viajar por el interior? Bueno, ahí es la primera vez que me sucede. Por eso estoy un poco nervioso de tener que pasar por esta instancia. Pero bueno, me recupero porque recién comienza la plantación con vista al verano. Y entonces me voy a poder reenganchar y sobre todo después del 27, así llegamos, voy a andar contento y arranco acá con toda la fuerza. ¿Cómo los recibieron los votantes? Está bueno también saber, cortito, ¿no? ¿Cuál es el perfil del votante del PERI? ¿Ha cambiado, ha variado? Y es toda una sorpresa para nosotros. Mirá, ahora en esta recorrida toqué 4 ciudades, Fray Bentos, Mercedes, Paysandú y Salto, y me encontré en 3 de ellas un ex edil del Frente Amplio que se vino para el PERI. ¿Qué te parece? Pero bueno, hoy tengo una reunión con gente muy joven en el local a las 19 horas. Están invitados si quieren, son todos jovencitos universitarios que nos pidieron para hablar. Y le digo, ¿de qué van a hablar? De la ley del decrecimiento, dice. Son economistas y todo. Eso me llena de orgullo a mí. Y en la parte económica, ¿cómo se financia el PERI? Es lo que todos queremos saber. En la parte económica estamos sobrando dinero con lo que nos pagó la Corte Electoral la vez pasada por los votos que sacamos. Por eso no solamente estamos proponiendo de juntar las firmas para cerrar el Senado, que vamos a plebiscitar si ustedes nos dan la firma para el 2024, lógicamente que no le va a gustar a la raza política. La raza es... vos cerrar el Senado, esa propuesta. Pero lo vamos a lograr. La raza política es el que agarra la política como un trabajo, como una profesión, como un negocio. Nosotros no lo miramos. Y lo otro que vamos a pedir, que eso es más complejo, es que se pague la mitad del voto. Que lo dije para un canal que no es el vuestro, en el 2014. Porque es mucha plata lo que se... ¿Y de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale? De los votantes. ¿Y de los votantes de dónde sale? Del bolsillo de los votantes. Claro. Y si a nosotros, que somos un partido pequeño, nos sobra dinero, ¿a los grandes? Imagínate. Bueno, muchísimas gracias, César. Cerramos por aquí este momento desde la chacra de Punta Espinillo. Muchos temas para tratar. Me imagino que nos volveremos a encontrar y me voy a llevar los puerros que acabamos de cosechar. Cuando quieran, a la orden. Se va a llevar naranjas también orgánicas, capaz va a comer por primera vez en la vida. Después te mando una foto y te cuento a ver qué tal me fue. Muchas gracias a ustedes.